Hyundai Elantra Hybrid 2021. Land Rover Discovery Sport 2019. Mercedes-Benz e-Vito Tourer 2020. Peugeot 2008 GT 2020. Skoda Kamiq Monte Carlo 2020. Con el nuevo Hyundai Elantra Hybrid 2021 se añade por primera vez un tren motor híbrido a la línea de vehículos. El nuevo híbrido pone de manifiesto el compromiso de la marca coreana de expandir su línea de productos comprometidos con el medio ambiente. Con 4,67 metros de longitud, el nuevo coupé de cuatro puertas pesa menos y tiene un mejor consumo de combustible y es más fuerte en comparación con la generación previa, todo ello gracias a la nueva plataforma Q3. En el exterior denota las últimas innovaciones de Hyundai en diseño con su concepto Sensuous Sportiness, de sportividad sensual, al igual que ha ocurrido con los nuevos i20 e i30. La amplia parrilla destaca con fuerte presencia en el frontal junto a los alargados faros. En la parte posterior, los esculpidos ángulos y una línea horizontal que une ambos pilotos traseros completan el deportivo diseño general del auto. Desde la vista lateral, la pronunciada caída del techo le otorga un carácter coupé junto con llantas de aleación de 16, 17 o 18 pulgadas. El elegante y moderno diseño del nuevo Elantra, combinado con la experiencia de Hyundai en cuanto a equipamiento interior, brinda un extraordinario confort, gran funcionalidad y practicidad. Gracias a la nueva plataforma, cuenta con más espacio para los ocupantes, tanto en la parte delantera como en la posterior. Mejor altura al techo y más espacio para las rodillas, con un maletero de 402 litros de capacidad. Los sistemas de información y entretenimiento se han renovado profundamente. El equipo más completo cuenta con dos pantallas de 10,25 pulgadas que hacen las veces de cuadro de instrumentos digital y pantalla táctil divisible de infoentretenimiento, que también se puede controlar mediante comandos de voz natural. Cuenta con la tecnología BlueLink de Hyundai y dispone de compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, con Bluetooth para conectar hasta dos smartphones de forma simultánea y USB. El Elantra 2021 tiene una suspensión que se siente tensa pero cómoda y minimiza el balanceo corporal no deseado mientras maximiza la absorción del impacto de la rueda. Los modelos Hybrid ofrecen una configuración totalmente independiente en la parte trasera y llantas de aleación estándar de 16 pulgadas para divertirse aún más cuando las cosas se ponen deportivas. La combinación de la nueva plataforma y el moderno tren motriz híbrido permite que el automóvil responda rápidamente a las entradas del conductor y proporcione un viaje con seguridad y dinamismo. El nuevo Elantra Hybrid cuenta con un motor de 4 cilindros de ciclo Atkinson, con 1,6 litros de inyección directa GDI Atkinson Cycle. El motor eléctrico de magneto permanente del Elantra Hybrid arroja 32 kW, propulsados por una batería de iones de litio con una capacidad de 1,32 kWh, colocada debajo de los asientos traseros. Obtiene una potencia total del sistema de 139 caballos de fuerza y hasta 265 Nm de par. Este motor se acopla con una transmisión de cambios rápidos y 6 velocidades con doble embrague. El motor eléctrico de alta eficiencia cuenta con un modo de conducción solamente eléctrico, que le aporta un par instantáneo a bajas velocidades, con la disponibilidad también de ayuda para la potencia cuando el vehículo se desplaza a velocidades más altas.
El nuevo Elantra Hybrid cuenta con numerosos sistemas de seguridad y ayudas a la conducción Smart Sense de serie u opcionales, que lo convierten en un auto muy seguro y confortable. De momento, este modelo no está disponible en Europa, pero puede que ahora esta nueva versión híbrida más sostenible se pasee por las carreteras del viejo continente. Con 5 o 7 plazas, el Land Rover Discovery Sport es un SUV compacto premium con grandes capacidades off-road, una conducción en carretera estable y confortable y la última tecnología con motores electrificados más eficientes. Con una longitud de 4,589 metros, el Discovery Sport cuenta con una generosa distancia entre ejes de 2,741 metros, que le otorga un gran espacio para los ocupantes y la carga. Esto también ha permitido a los diseñadores de Land Rover desplazar las llantas de aleación hacia las esquinas del vehículo, lo que se traduce en una apariencia robusta y compacta a la vez que deportiva. El bajo centro de gravedad refleja la conducción dinámica del nuevo Discovery Sport. Un envolvente y estilizado frontal reduce la corpulencia visual de la parte delantera del vehículo. Entre las características más distintivas cabe destacar un capó de musculosa apariencia y una singular rejilla frontal en dos secciones horizontales con malla hexagonal. El perfil dinámico del nuevo Discovery Sport optimiza la eficiencia aerodinámica, con un coeficiente de resistencia de 0,37, lo que se traduce en mejores prestaciones, un mayor ahorro de combustible y niveles de refinamiento más elevados. En la parte posterior del vehículo, las líneas del alerón cuidadosamente elaboradas optimizan el flujo de aire para una eficiencia aerodinámica excepcional. Una tercera luz de freno incorpora avanzada tecnología LED que proporciona una clara franja de luz reconocible a distancia. El interior del Discovery Sport ha sido diseñado para ofrecer un espacio versátil y acogedor, en el que los 5 o 7 ocupantes disfrutan de la misma comodidad, al tiempo que el conductor presta la máxima atención a la carretera. El elemento central del habitáculo es la atractiva intersección entre las innovadoras líneas verticales de la consola central y los estilizados elementos horizontales del salpicadero. Puede tener un cuadro de instrumentos digital y sistemas de información y entretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica y un punto de acceso Wi-Fi 4G. Cuenta con la tecnología Clear Sight Ground View, que hace que el capó sea invisible mientras que un espejo retrovisor de alta definición amplía la visibilidad trasera. La capacidad de carga del maletero se puede incrementar desde los 813 litros hasta los 981 litros sin que ello afecte a la segunda fila de asientos. Con ambas filas de asientos plegadas, el volumen de carga aumenta hasta los 1.794 litros. Combina un manejo seguro en todo tipo de terreno y clima, incluida una profundidad de vadeo de 60 centímetros, tracción en todas las ruedas y un sistema Active Driveline de segunda generación. Terrain Response 2 detecta automáticamente la superficie y ajusta la entrega de torque para adaptarse mejor a las condiciones, mientras que Advanced Tow Assist hace que la marcha atrás con un remolque de hasta 2.500 kilos sea más intuitiva y segura que nunca. Para maximizar la eficiencia, los modelos con tracción en todas las ruedas se benefician de Driveline Disconnect, una unidad de transferencia de potencia en el eje delantero que desconecta la transmisión a las ruedas posteriores en carretera. Con potencias entre 150 a 250 caballos en gasolina o diésel, la nueva arquitectura transversal premium permite la introducción de un nuevo sistema de propulsión eléctrico híbrido suave de 48 voltios. A velocidades inferiores a 17 km por hora, el motor se apagará cuando el conductor aplique los frenos, antes de volver a desplegar la energía almacenada para ayudar al motor a acelerar para reducir el consumo de combustible.
El modelo más eficiente será el diésel de 150 caballos con tracción delantera y transmisión manual, que ofrece emisiones desde tan solo 140 gramos kilómetro, con un consumo de combustible de 5,9 litros a los 100. Cuenta con una cámara de marcha atrás de serie en todos los modelos, junto con un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor. Esto incluye un control de crucero adaptativo con asistencia de dirección, que centra el vehículo en el carril en función de las marcas de la carretera y mantiene una distancia segura del vehículo que se encuentra al frente. El nuevo Mercedes-Benz e-Vito Tourer 2020, 100% eléctrico, convierte a la movilidad sostenible, gracias a su propulsión libre de emisiones contaminantes. El nuevo e-Vito Tourer, que tiene prevista su llegada para el verano de 2020, cuenta con un aspecto ligeramente diferente respecto al Vito de combustión. Cuenta con una conexión de carga en la parte delantera izquierda, donde está el tren de transmisión eléctrico EATS, que alimenta las ruedas delanteras con una potencia máxima de 150 kW. El motor eléctrico, la transmisión con relaciones de transmisión fijas, el sistema de refrigeración y la electrónica de potencia forman una unidad compacta. La energía se almacena en una batería de iones de litio en la parte inferior del vehículo. Está configurado de forma baja y central, lo que tiene un efecto positivo en la dinámica de conducción. Las velocidades máximas de 140 km por hora estándar y 160 km por hora con equipo opcional aseguran un rápido progreso tanto dentro como fuera del tráfico urbano. Viene de serie con un cargador integrado refrigerado por agua con corriente alterna con una potencia de 11 kW. Esto significa que también está preparado para la carga de corriente alterna en estaciones de carga públicas o domésticas. Permite la carga de corriente continua, por lo tanto el e-Vito Tourer con una potencia máxima de hasta 110 kW se puede cargar del 10 al 80% en menos de 45 minutos en una estación de carga rápida. La batería con una capacidad útil de 90 kWh facilita un alcance de hasta 421 km. Como la batería se encuentra en la parte inferior del cuerpo, el compartimento de carga ofrece un uso sin restricciones. El e-Vito Tourer cumple así los requisitos más exigentes en cuanto a funcionalidad y variabilidad y cubre prácticamente todas las aplicaciones en el transporte de pasajeros. Se puede pedir en dos longitudes diferentes, 5,14 metros para la versión básica y una versión extra larga que mide 5,37 metros. El elegante y cuidado interior cuenta con lo último en tecnología de información y entretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con diversos huecos portaobjetos y acabados típicos de la marca. Con dos asientos traseros, el e-Vito Tourer se convierte en un cómodo vehículo lanzadera, con una experiencia de conducción ágil y especialmente silenciosa para cumplir con todos los requisitos en lo que respecta al transporte contemporáneo de pasajeros. Con su configuración de asiento flexible, el e-Vito Tourer puede equiparse con hasta 9 asientos, en línea o cara a cara. Gracias a su estrategia de operación inteligente, el Mercedes-Benz e-Vito Tourer también carga sus baterías cuando conduces. En el modo frenado, la rotación mecánica se transforma en energía eléctrica y se utiliza para cargar a la batería de alto voltaje en recuperación. Los conductores pueden influir en el rendimiento de recuperación a través de las paletas de cambio de marchas detrás del volante. El e-Vito Tourer permite un estilo de conducción especialmente eficiente y cómodo en el modo de recuperación de auto. De acuerdo con la máxima, conducir con un estilo anticipado y guardar, el reconocimiento de señales de tráfico y la información de los sistemas de asistencia de seguridad se conectan en red y la fuerza de recuperación se ajusta según la situación y en tiempo real.
Además, tres programas de conducción permiten al cliente elegir individualmente y con solo presionar un botón entre comodidad y el rango máximo de autonomía. Junto con el análisis y el asesoramiento, Mercedes-Benz Vans ofrece soluciones de hardware para la infraestructura de carga como el Wallbox Home, con un diseño compacto y de alta calidad. Fabricado en la planta de Vigo, en España, cuenta con los elementos de seguridad y ayudas a la conducción más avanzados de la marca alemana. Como tope de gama de la línea SUV, el Peugeot 2008 GT 2020 cuenta con elementos distintivos en el exterior y el interior, junto a la motorización de gasolina más potente para disfrutar de un crossover con vocación de deportivo. El perfil poliédrico y audaz atrae las miradas con sus diferentes líneas triangulares. El diseño mezcla nervio y decisión en los trazos y representa una auténtica proeza técnica para el estampado de las piezas de la carrocería. La versión de gama alta GT tiene una serie de elementos distintivos como los faros full LED con la firma luminosa de tres garras. Las llantas de 18 pulgadas de las versiones GT disponen de inserciones decorativas añadidas que tienen dos ventajas: una personalización más sencilla y un ahorro de peso muy notable, hasta 4 kilos en el conjunto de las ruedas. El aspecto premium y la elegancia se subrayan con el techo bicolor en negro Black Diamond, con el pilar C serigrafiado con el logo GT. Con una línea elevada y musculosa, la parte trasera exhibe los pilotos unidos por una banda negra y una exclusiva salida de escape doble. La habitabilidad en las plazas traseras convierte al 2008 en un SUV especialmente polivalente. Su longitud de 4,30 metros y su distancia entre ejes de 2,60 metros le confieren asimismo un gran volumen de maletero de 434 litros. En el deportivo interior de las versiones GT se combina la tapicería alcántara con cuero y tejido técnico en negro onyx con pespuntes verde adamita. Cuenta con un recubrimiento del techo en negro, iluminación ambiental con 8 colores, asientos deportivos y pedales en aluminio. El Peugeot iCockpit 3D da acceso a una conducción semiautónoma en autopista y vías rápidas gracias al Drive Assist Plus, que combina una ayuda al aparcamiento activo de carril asociado al Lane Position Assist y un regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go. Estéticamente, el cuadro de instrumentos aparece ante los ojos como un holograma, con indicaciones claras, dinámicas y animadas que adaptan su tamaño en función de la importancia. La pantalla de infoentretenimiento táctil de 25,4 centímetros 10 pulgadas y las teclas Toggle Switches gestionan un amplio elenco de equipamientos y funciones de ayuda a la conducción que llegan por primera vez al competido segmento de los subcompactos. Además de la zona de recarga por inducción, el GT dispone de 4 tomas de USB, 2 en las plazas delanteras y 2 en las traseras. Cuenta con un sistema HiFi de sonido focal con 10 altavoces, 4 tweeters de cúpula invertida de aluminio, 4 woofers, una vía central y un subwoofer de bobina triple Power Flower con un amplificador de 12 vías y 515 vatios que ofrecen una escena musical detallada y dinámica. El propulsor es un motor tricilíndrico de 1,2 litros, PureTech 155 SIS con 156 caballos y 240 Nm, con una caja de cambios automática EAT8. Tiene un consumo medio de combustible de 6,2 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 combinadas de 140 gramo-kilómetro en homologación WLTP. Ofrece una velocidad máxima de 208 km por hora, con una aceleración de 0 a 100 de 8,2 segundos.
En cuanto a sistemas de seguridad y ayudas a la conducción, cuenta entre otros con un sistema de frenado automático de emergencia de última generación, capaz de detectar peatones y ciclistas de día o de noche, en un amplio rango de velocidades entre 5 a 140 km por hora. Aparcar es un momento estresante para muchos conductores. Por ello, el 2008 GT ofrece relax en esas maniobras tan delicadas con la función Park Assist, que clava los estacionamientos al manejar automáticamente la dirección y la caja automática EAT8. Este es el nuevo nivel de equipamiento superior para el último modelo de Skoda que hace referencia a la historia de los rallies de la marca. Llega el Skoda Kamiq Monte Carlo 2020 para un estilo de vida deportivo. El Kamiq Monte Carlo evoca el esplendor y el glamour del Principado de Mónaco, así como la historia del automovilismo del Rally Monte Carlo, un evento que se remonta a 1911 y ha visto muchos éxitos de Skoda a lo largo de los años. Oliver Stefani, director de Skoda Design, dice: el nuevo Skoda Kamiq es un SUV Skoda típico que desarrolla su propia personalidad distintiva a través de elementos de diseño como los faros divididos. Las características negras de Monte Carlo enfatizan este carácter independiente y lo convierten en una propuesta aún más atractiva para un grupo objetivo más joven. Esta es una combinación perfecta de diseño deportivo que hace referencia a nuestros exitosos vehículos de rally y la usabilidad diaria de un SUV de ciudad inteligente. Además de los característicos faros divididos con LED completos, el Skoda Kamiq Monte Carlo viene con un marco negro brillante que rodea la parrilla Skoda para una apariencia dinámica y distintiva. Los detalles en negro también se extienden a partes del paragolpes delantero, las tapas de los retrovisores, los rieles del techo, los side facers laterales y las letras Skoda ubicadas en el centro de la puerta posterior. Un difusor trasero negro, designaciones de modelo negras y luces traseras con LED completan la apariencia deportiva del nuevo Kamiq, que también se puede identificar con una insignia especial. El interior del Skoda Kamiq Monte Carlo da la bienvenida al conductor y al pasajero delantero con asientos deportivos de altura ajustable, con un diseño específico y reposacabezas integrados. Los adornos decorativos y el panel de instrumentos tienen su propio diseño independiente, con las salidas de aire en el tablero luciendo un aspecto cromado y el adorno del pedal con un diseño de aluminio. El volante deportivo multifunción está cubierto de cuero perforado con las mismas costuras decorativas rojas que el acabado de cuero para el selector de marchas y la palanca del freno de mano. La nueva generación de sistemas de infoentretenimiento del Kamiq, con pantallas de hasta 9,2 pulgadas, se complementa con el cuadro de instrumentos digital, que cuenta con una pantalla de 10,25 pulgadas y 5 modos de visualización. Alfombrillas especiales, las letras Kamiq en los alféizares de las puertas y un revestimiento de techo negro completan el deportivo interior. Siempre estarás conectado a internet gracias a su tarjeta eSIM incorporada. También hay una amplia gama de servicios Skoda Connect, incluidas nuevas aplicaciones de infoentretenimiento. La iluminación ambiental LED también viene en rojo e ilumina la consola central, los compartimentos de almacenamiento de las puertas, las manijas de las puertas y los espacios para los pies. El Kamiq Monte Carlo también incluye luces de lectura LED. El Skoda Kamiq Monte Carlo está disponible con la gama completa de motores Kamiq y presenta llantas de aleación negras de 17 pulgadas con un diseño Monte Carlo de serie. Las llantas de aleación de 18 pulgadas están disponibles como opción. El nivel de acabado incluye ventanas laterales tintadas Sunset y un techo panorámico.
Cuenta con numerosos sistemas de seguridad y asistencia a la conducción de la marca, que lo convierten en un vehículo muy seguro y confortable. La nueva R18, BMW Motorrad entra ahora en el segmento Cruiser. Este nuevo modelo sigue plenamente la tradición de las motocicletas BMW históricas, tanto en términos técnicos como de diseño. Toma prestados aspectos tecnológicos y visuales de modelos famosos como la BMW R5 para volver a centrar la atención en lo esencial de la motocicleta. Tecnología purista sin adornos innecesarios y el motor boxer como epicentro del placer de conducir. Todo ello acompañado de buenas vibraciones por tan solo 24.590 euros. Con estas imágenes os dejamos hasta el próximo programa.